chiquito así, mira. Pues lo tenía mi mamá. Eso creo que no se los dije nada más en Instagram, pero ya no les platiqué bien. Y le dicen, no, que se baje, y ya con vigas así feas, que bájese, hija de la guayaba. Y yo, llorando porque soy bien chillona. Y así, y yo, es que no es aquí. One by one, I've been losing touch. Long legs bend at the knee. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar colocando nuestro chulo, precioso arbolito de Navidad. Porque sí, 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 nos encanta la Navidad. Está diciendo Brisa, chin, es que no me acuerdo si tenemos o no, pero miren, sí la tenemos, aquí está. Ay, las luces, ay, a ver si jalan, Brisa. Miren, tenemos estas lucecitas, las compré el año pasado en 75 pesos y este año las miramos, creo que son 75 pesos, no me acuerdo, pero este año fuimos a Bodeguita y estaban en 120 pesos y son las mismas lucecitas, nada más que no sé si se llene. Eres una reina. Se pone la estrella en la cabeza. A ver si se llena. Son en color blanco. Ay, miren. Toda quebrada. A ver si jala. Y miren, también tenemos estas otras. Pero esta es una manguera para la calle. Para ponerla alrededor de la casa. Esta me la regaló mi papá. Están bien bonitas. Y pues esta la guardé para ponerla todos los años. Lo que aguanten, pues es lo que se van a estar colocando. Vámonos a ver. Hola, ¿sí? Vamos a colocar el arbolito aquí donde está esta silla para que se vea como para la calle porque ya no hay mucho espacio. Miren, está este otro espacio. Aquí estuviera bonito el arbolito. Bueno, los otros años que era como un arbolito de pared, ese sí lo colgábamos donde está esta repisa. Pero ahorita siento que ocuparía estos cuadritos y para salir de la cocina tendríamos que rodear y pues como que de repente lo podemos tumbar o algo. Miren, así es como se miran las patitas. Estos tornillos van a apretar el arbolito. Se me olvidó comprar algún como tapetito para aquí abajo. Así lo voy a estar colocando. Ya después compro un pedacito de tela y le hacemos uno bonito. Voy a estar colocando esta hierbita que estuve comprando. Es también como de alambrito y cada una tiene como mechoncitos por separar. Miren, pues fuera una línea y tiene sus mechoncitos. Como este, literalmente, miren. Así como estos. Ya. Se batalla, pero sí se puede. A person that you miss, my hand draws a blank. I wanna go back, back to the early days when life was an escape. Now I just wait for better days. I lost myself in your reality. Lost myself. Aquí les voy a estar colocando el antes y el después. Yo siento que sí se mira muy bonito y no se siente el color como que diferente, como que un verde más apagado o algo.
Se ve bien bonito. O sea, yo no creo que ese árbol grande esté en 500 pesos. Miren, está más grande que yo. Yo mido unos 70. Yo creo como unos 75 por ahí. Se ve bien bonito. Y ahora sí, a estar colocando todas las decoraciones. Aquí las tenemos. ¿Qué hacía lo largo? Hoy es el siguiente día, hoy estoy en la casa de mi mamá y le voy a ayudar a poner su arbolito de Navidad. Aquí tiene las cosas y ahorita las vamos a bajar para acomodarle el arbolito. Ella lo va a querer ahí en la sala y pues ahí se ve bonito porque está la ventana y ya pues tiene una ventana grande y ya se mira para la calle las lucecitas y toda la noche. Oh, bien padre, como que me eché mucho rubor y parece que ando raspada de aquí, miren, pero es rubor. Aunque sí anda bien raspada. Ahí las acomodé. ¿Mamá? Sí, ahí voy. Deja bajar las cosas. No te subas porque te vas a caer. Me traje esta bolsa para echar todos los santas aquí. Y hablo quedito porque mi mamá ahorita está dormida, porque en la noche fue con mi abuelita y anda bien desvelada y ahorita está dormida. Y ya mientras ella está dormida, pues ya comamos al arbolito.
Ahorita voy a acomodar aquí esto. Mientras, déjenles pongo cámara rápida para recorrer los sillones.
El árbol de mi mamá sí tenía más lucecitas, por eso le estuve dando vueltas más al arbolito. El mío, como se estuvieron dando cuenta, nada más era como que una tira. No se los enseñé el día de ayer porque me faltaba comprar una extensión para estarlo conectando atrás de mi sillón, pero ya ahorita al final del video se los voy a estar enseñando. El de mi mamá fue mucho más fácil de conectar porque ahí tenía a un ladito el enchufe. Voy a estar colocando las decoraciones que ella ya tenía y pues como les comento, estaba dormida porque estaba desvelada. Fue una noche anterior a cuidar a mi abuelita al hospital y pues estaba desvelada, dijo que no tenía ganas de poner el arbolito, andaba pues de caída, pero le dije, no, yo ahorita te lo pongo, no te preocupes. Ahorita estamos en la decorada de arbolitos. Mi mamá tiene este, pero no sé, así me gusta, no sé, dejen, intento ponerle este bonito y así vemos que no, pues ya se lo quito. Son estos santas, miren. Y esto es lo que se le cayó al árbol. Y dice que es una vaca. Son vaquitas, ¿verdad? Y así llevo mis moños, miren. Déjenles enseño. Ay, más o menos, miren. De aquí les estoy haciendo su nudo porque no tengo como con qué amarrarlo y todo. Y digo, pues así, y ahí se los voy encajando. Ay, más o menos. Ahorita a ver cómo me salen. Déjenles enseño uno más o menos. Se miran medio cuchos, pero ya dan el gatazo, miren. Déjenles enseño a hacer uno de cerquitas. Ay, les enseño. Ustedes, guácala, no. No hablen recio. Déjenles enseño cómo se hacen los moñitos. Miren, con esto, de aquí abajo está como cortado cucho, miren. Nada más esto de aquí está sellado y de abajo está todo deshilachado. Por eso como que los doble. Mira, el nuevo es vaca lona. Ya, con un cachito así, mire. Esto lo tenía mi mamá. Lo voy a doblar como a la mitad. Para que esto de aquí que está deshilachado se quede al centro. Y ya lo hacen así. Tutoriales con Ale García. Así. Eso lo doblan para que no se vea. Y ya lo doblan así. Y otra vez. Igual. Va a quedar bonito. Para que se levante a decir, ¡ay, wow! Va a decir, ¡wow, qué feo! Todos los años yo se lo acomodo. Bueno, apenas 2 años. El año pasado también se lo acomodo. Así, este va a quedar como de 3. Y ya con esto vamos a hacer el nudito. ¿Cuántas? Así queda. Aquí también. Porque luego se me va a hacer. Ya también tiene una areta a vaca. Sí. Ya tiene una areta a vaca. Ya tiene una areta a vaca. Sí, mi amor. Algo así, miren. Es una flor, miren. Como de novia. Un ramo. La parezco vaca. Dejen, acabo todo esto. Mira, la parezco vaca de caca. Bueno, caca de vaca. Ajá. Bacana. Ya, aquí estoy. No, aquí no vaca. He hecho aquí caca de vaca. Mucha caca de vaca. Dejen, termino todo esto. So damn
cold, but I can feel the heat. The night is old, but I'm in the back seat thinking of you. Interstate feels like a checkout lane. Holding on, we can't open that. Someday we'll gain from what we'll lose. From what we'll lose. Ooh, baby. Things that I've come to miss. Y así estuvo quedando el arbolito. A mí se me hizo que quedó bonito, me gustó. Ya hablo más porque mi mamá ya se despertó. Y pues sí, quedó bonito también. Ella dijo, ah, quedó bonito, se quedó bien. El listón así lo estuve acomodando. Siento que se mira bien, porque si lo hubiera dejado así, como que se está deshilachando y ya después se iba a ver así más feillito. Y así se ve bonito. Estas esferitas ya las tenía mi mamá y toda esta decoración ya la tenía de años pasados. Y pues ya nada más las estuve acomodando. Oh, se ve bonito, ¿no? Como ven, si me contratan para hacer listones, para hacer moñitos, quedó bien. Ya me voy a quitar la donita del cabello. Como que me dio calor hace rato, pero ya ahorita ya me dio frío de nuevo. Miren, oh, quedó bonito. Y de este otro lado estuve recorriendo los sillones que estaban allá. Los recorrí para este lado. Y ahí pues tienen su bocina. Y ahí estuve acomodando esas cosas. Y esa bolsa ahí la tenía, pero no la usa mucho. También la voy a echar ayer al cuarto. Ahí tiene mi papá su bici. Es que este cuarto no lo usan y pues aquí es como una bodega. Así ya no batalla uno en tener las cosas que no ocupa tanto, pues ya las guarda uno así. Pero pues mi casa está bien chiquita, muy apenas caben los niños. Dejen, comemos, porque luego se hace bien tarde y luego pues no quiero ir a las carreras por prisa, quiero ir así como que normal, manejando. Ay, por eso ya no les había platicado. Eso creo que no se los dije nada más en Instagram, pero ya no les platiqué bien. La otra vez que fui a hacer un trámite para lo del carro, me fui en un taxi y yo dije, ay, pues en un taxi porque me da nervios. O sea, ya sé manejar, pero me da nervios. Como que digo, uy, los nervios, ¿verdad? No nos dejan. Y dije, ah, pues me voy en un taxi. Y no, mendigo taxi no me dejó hasta la orilla. Y ya todo así como que todas las casas. Era como un lugar como abandonado, por así decirlo. Y ya me dijo, no, pues es tanto. Creo eran 80 pesos o 100 pesos, algo así. Y ya yo así como que, pues es que no es aquí. Como le estaba dando otro camino, yo dije, bueno, tal vez tenga como que una ruta donde llegue más pronto al camino que yo me sé. Y dije, bueno, pues puede que sea eso. Y ya así como que, bájese, bájese. Y yo, pues ya le había pagado. Y yo, pero es que no es aquí. Así bien inocente y inmensa. Y digo, es que no es aquí, oiga. Y le hace, no, que se baje, que se baje. Y ya con pigas así feas que, bájese, hija de la guayaba. Y yo, llorando porque estoy bien chillona. Y así, y yo, es que no es aquí. Y ya, que se baje, váyase. Ya, me bajé, pero con bien mucho miedo porque era un lugar como abandonado. Dije, no me vaya a traer a un lado nomás a entregarme y me vendan o algo. O sea, es que es México. Bueno, en todos lados hay inseguridad, pero pues, es que pues, sí, dice uno, ay. Y pues tenía nervios, ya se va. Ahí nada más anda paseándose. Y pues tenía nervios porque dije, ay, mis chiquillos, y nomás me venden y... Y pues, sí, nadie los cuida. O sea, sí los pueden cuidar los abuelitos y todo, pero yo siento que el amor de mamá es único y yo me necesita. Y ya, así bien asustada, me bajé. Y pues, de donde me dejó eran 40 minutos ahí caminando, todo el camino lloré, lloré. Y yo decía, ya, cállate, Alejandra, ya no llores, ya, ya, ya. Pero traía como que el sentimiento y el sustazo de que me había gritado, me había dicho muchas cosas bien feas. Que yo dije, o sea, ¿qué se gana? O sea, que... Me pudo haber dejado ahí y ya, o sea, como, porque es tan feo un señor, y era un señor ya grande. Y dije, ay, mendigo señor. Bueno, no tan grande, como unos 40 más o menos, pero sí dije, mendigo viejo. Y me dio mucho coraje, le dije a mi esposo, me da coraje de teniendo el carro y estando en la cochera, yo ande batallando y ande exponiéndome. O sea, si no lo tuviera, pues sí tiene que andar uno así, ¿verdad? Pero fíjense, luego agarré de venida un Uber y me cobró hasta más barato. Creo que 60 pesos, 20 pesos más barato. Y dije, ay, hubiera agarrado mejor un Uber, porque no sé. Es que me tocó mala suerte
Y para la otra, pues hay que fijarnos en las placas. Dice mi esposo, es que cuando vayas así a un lado, fíjate en las placas, toma la fotito y ya luego te subes. No le dices nada al señor, nada más le tomas su foto. Y yo, pues sí, ¿verdad? Porque pues ni cómo reportar porque no me fijé. Y estaba llore y llore. Y por eso me animó ya más a venir aquí, a ir al centro y así. Porque me da coraje, digo, estando el carro, pues ahorita mi esposo no me puede mover ni nada, pero yo digo, ah, pues yo puedo, yo hay que echarle ganas y no andar batallando porque, ay, no, o sea, me dio mucho coraje porque dije, estaba ahí el carro, pude evitar eso, pero todo por mis nervios de, ay, es que me da miedo. Y dije, no, 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 aunque traiga nervios, pues está bien porque vas uno más precavida y dices, ay, voy nerviosa, pero me voy fijando aquí y allá. Y digo, voy bien, ¿verdad? Y pues, sí, eso, nada más que no les había contado. Pero estaba llorando y lloré, ay no, estaba, a todos les platiqué y cada que les platicaba lloraba, porque me dio mucho nervio, mucho miedo que pasara algo más, y pues nada más, dejen voy acá, ay ya me entumí, de viejita, dejen voy a comer allá conmigo. Ay, ahorita ni les enseñé que me comí mis tamalitos, pero mi mamá me dio unos, Gael está desamarrado porque estamos esperando a que salga brisa. Miren, me dio mi mamá unos tamalitos, me comí como 4 o 5, porque estoy a dieta, ya saben que como poquito, nada más 5, a dieta, siempre como mucho, pero sí, estaban bien buenos y me dio bastantes. La otra vez que me dio, le digo, ay, la otra vez me diste, creo me dio como 6 tamales y me comí 3, y los otros 3 los congelé, los guardé en las bolsitas y plop, de prichos, déjenme debajo al radio. Y ahí estuvieron como por 2 o 3 semanas y ya después dije, ay, qué como, ya era en la tardecita. Y dije, ay, pues los tamales y los descongelé y esos ahorita pues yo creo que le voy a dar a Brisa, ya no hice de comer por andar en la calle. Le doy tamalitos y a Gael y todo y ya los que sobren los congelo o si no para mañana el desayunito, pues están bien buenos. La estrella como que se enchuecó, pero ahorita la acomodamos. Miren. Ya te cambié el botón, pero tiene un botón para que lo mañana. Ajá, un botón. Órale. ¿Te pongo maleta? Pongan sus cartitas, pues. Miren. Las cartitas. Brisa. África. Gael. ¿Qué dice? Que quiere un carro, un avión. No, no. Un avión. Y una tele y carne para que vea la tele. Ah, una tele. Y una tija. Un avión, una lagartija y un carro. Ajá. Y una tele. Tenía un monito y quiero. Ah, ¿un monito? Un cuco. ¿Un qué? Un cuco. ¿Un cuco? Un cuco. Un Goku. Ah, un Goku. Mira, señora, espera. Ya, ya, ay, ya, ya ven, muchachas. ¿Por qué no se hizo nada? Miren. Ah, pues tienes pelota. ¡África! ¡Mira, mira! ¡Póngala! ¡Ay, no! Ya ven, por eso pues ya no hice nada. Aquí tenía atrás los cartones de lo de la lavadora. Dije, no los voy a tirar para hacer eso, pues ya tenemos cartón. Pero pues no, ya mejor los voy a tirar. Ya vimos. A ver la tuya. ¡África! ¡Mira, mira! No, ponla, Gael, ponla. Mira tu cartita y tírala. No te puedes poner. Ayúdala a ponerla. Mira, la cartita se la va a comer. Se la va a comer. Se la vergüenza. A ver. A ver. Número 1, una tele. Número 2, un pantalón acampanado. Número 3, unos tenis negros. Número 4, una bolsa llena de gomitas. Por favor, feliz Navidad. Entonces son opciones. O sea, número 1, número 2, puede que le traigan las gomitas porque pues ya como la tele, todas gomitas. En forma de lista. O sea, una lista, pues es como, ay, lo que tú quieras, Anta. A Brisa le va a traer unas gomitas y a Gael le va a traer una lagartija. Y ya. ¿Y África? Y África le va a traer una pelota, una esfera. Una tele rojo. Una esfera.